Jorge Alberto Carrillo, presidente municipal electo de Paraíso, entra en funciones ya el primero de enero. ¿De qué manera podrá ser beneficiado el municipio de Paraíso con esta iniciativa de reforma a la ley de energía? Mira, es no tan solo Paraíso un beneficio que vamos a tener los tabasqueños, porque implica, desde luego, la reducción del valor que cada recibo impacta en cada familia. Entonces, con la reforma energética y además con el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, cuando visitó en campaña, pues garantiza de que habrá de en el futuro inmediato darse buenas noticias para alcanzar la meta que trae en consecuencia la reforma energética. Y lo que hoy escuchamos del Congreso local indica de que todo va por buen camino, es cuestión de esperar la participación de nuestro diputado federal y de nuestros senadores. ¿Estos beneficios irán a ser solo para los ciudadanos o beneficiará también al sector turístico? Para todos los usuarios, todos los que consumimos energía eléctrica, indudablemente que se van a ver beneficiados.